¿Sabes qué son los macronutrientes y los micronutrientes? ¿Y sabes qué tan importantes son para tu alimentación? Mi nombre es Erika White, médica nutrióloga de Eti Estar Bien. Y en este video para tu salud guía te voy a enseñar. En una alimentación saludable es importante entender que debe existir el aporte de macronutrientes y micronutrientes. ¿Y qué son los macronutrientes? Los macronutrientes son los que me aportan la energía necesaria para que funcionen bien mis órganos, mi cerebro, mi corazón. ¿Estos macronutrientes cuáles son? Proteínas, grasas y carbohidratos. Y yo, si yo consumo bien estos macronutrientes en unas cantidades adecuadas para mis necesidades, voy a estar aportando los micronutrientes. ¿Y los micronutrientes cuáles son? Son oligoelementos como sodio, potasio, cloro, hierro y vitaminas como las liposolubles o las no liposolubles. Liposolubles estamos hablando de la vitamina A, D, E, K y el resto de las vitaminas del complejo B y todas las que existen. Es importante entender que si yo no consumo los suficientes micronutrientes, no voy a tener el metabolismo adecuado de las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Las grasas son el otro tipo de macronutrientes. Hay grasas saludables, lo que llamamos saludables, que estamos tratando de conseguir las grasas poliinsaturadas, que están más ricas en omega 3 y que están asociadas a disminuir el riesgo cardiovascular y a disminuir ciertos tipos de inflamación. Otro tipo de macronutrientes, estamos hablando de los carbohidratos. Diferenciamos carbohidratos de rápida absorción y carbohidratos de una absorción más lenta, cuando estamos hablando de carbohidratos más complejos. ¿Cuáles son más beneficiosos o no para la salud? Va a depender de tu actividad física y de tus enfermedades de base. Generalmente en personas que tienen condiciones como prediabetes, diabetes, problemas del colesterol o que queramos perder peso, vamos a hacer énfasis en que en la alimentación debe ser carbohidratos de lenta absorción. El otro grupo son los micronutrientes. Hablamos de oligoelementos y vitaminas. Los oligoelementos los podemos encontrar en alimentos como alimentos suplementados como cereales, harinas y algunos lácteos. Adicional a eso están las vitaminas que generalmente las vamos a consumir en productos como frutas y verduras. Es importante entender que es necesario consumir los micronutrientes porque sirven como cofactores para poder mejorar el metabolismo de los macronutrientes que serían las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Espero que les haya gustado el video, que hayan aclarado dudas. Nos vemos en un próximo video y pueden revisar mi perfil en Tu Salud Guía. Hola, en Tu Salud Guía seguimos invitando expertos en salud y bienestar para resolver tus dudas. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Suscríbete al canal, compártelo. De esta manera podremos ayudar a otras personas a resolver sus dudas adecuadamente. Nos vemos en uno próximo.